Hola gente querida, bueno, no se pierdan el próximo video del rescate, restauración y puesta en marcha de la Yamahita IBR-125Z que compré el año pasado y quedó ahí arrumbada. Va a estar muy lindo, los invito a sumarse al video. Un abrazo. Buen día, gente querida. Buen día. Día martes, segundo día en las termas. Hoy vamos a hacer un pasadito a la localidad de Aimbogasta, que está bastante cerca de acá, y de paso vamos a hacer algunas comprillas, porque uno trae todo de Córdoba. Pero cuando estás acá te das cuenta que te faltó esto, que te faltó aquello. Y en los boliches locales, por decirte, un simple triple para enchufar tres aparatos en un solo enchufe, me quisieron cobrar 7.000 pesos. Así que, bueno, entre esas y otras cosas, ¿viste? Así que vamos a dar una vueltita, a disfrutarlo. El día está realmente hermoso. Anoche hizo frío, pero gracias a Dios no lo sentí. Está haciendo mucho frío ahora, creo que está haciendo 6 grados por ahí cerca, pero está realmente bello. Ah, qué hermoso paisaje, mira. Por acá, Aimbogasta era chiquitito.
oponerse a la devastación. Uy, mira, ahí está por haber joda acá también. Saimogastas, heladería andina. Vamos a parar por acá a tomar unos verdes, si es que nos dejan. Llegué a Imogasta, a la izquierda. Acá estoy parado en la plaza de Aymogasta, tomando los mates. Están los muchachos regando las plantas. Muy lindo. Bueno, ya hice unas pequeñas compras, muy pequeñas, porque acá los precios siguen estando como en enero en Córdoba. Una Coca-Cola de litro y medio vale 4.500 pesos. En Córdoba vale 1.800. Pobre gente. Y dicen que no paran de aumentar. En Córdoba casi todo está bajando. Eso es por los gobiernos que no ayudan. Suben impuestos y bueno, todo se traslada a los precios. Centro Cultural. Se ve la nube del sur, viene el viento sur. Retornamos a Santa Teresita.
donde tenemos nuestra base instalada. Sí, señor. Miércoles 22 de mayo, amanecimos en Santa Teresita, compañía de la Super Sprinter, y acá está la Hypermaster. ¿Qué te crees? Mercedes Benz, porque son Mercedes, Quinte, Juna, la Hypermaster, la máquina del tiempo. Bueno, miren qué linda mañana. Dicen que va, no dicen, ustedes no lo van a ver, pero viene nublado de allá del sur. Acá ni, casi ni viento hay. Una mañana hermosa. Así que saludos desde Santa Teresita. Bueno, estoy yendo a conocer el famoso chorro. No es de los que se le pegan las cosas fácilmente. El chorro es donde sale el agua termal sola, sin extracción. Así que vamos a ver qué tal es el lugar. Conociendo Santa Teresita, vamos a poner este video. Miren qué linda mañana. Ya se ven las nubes cayendo sobre la montaña, o sea que se viene el frío. Papá, bueno, acá estamos pasando entre el caserío. Quisiera saber dónde es el chorro. Chorro. ¿Será ahí? Vamos a ver, dijo el ciego. Bueno, este es el famoso chorro de agua, que es el solo de la tierra, ahí. Y viene a parar acá. A ver qué temperatura tiene. Está bien caliente, ¿eh? Está bien caliente. Mira el chochán ahí. Ese frío no tiene, no va a pasar frío este invierno. Muy lindo. Claro, todos tienen agua caliente para bañarse. Mira, piletita ahí.
Una belleza. Bueno, hoy estamos bajo techo porque afuera está fresquito. Miren qué lindo. De las piletas internas de las termas. Con hidromasaje. Mejor imposible. Navideño. ¿Qué te pasa? Chochón. Vení. Yo todos los animalitos los veo en la parrilla. No sé por qué. Debe ser genético. Vamos a ver el agüita del río. Del Gio. Si es termal también. A ver si es agüita térmica, dijera uno. A ver. No, está más fría que la miércoles. No es térmica, no es termal. Bueno, como soy un tipo muy bonito, la chica me ha invitado a almorzar. Se ha puesto fresquito afuera, así que está el hogar prendido. Un amor. Buen día, gente. Buen día, buen día. Espero que anden todos bien. Hoy es viernes 24 de mayo. Y se vino el frío terrible. Ha nevado en Córdoba, en altas cumbres. Está feo, feo. Acá está frío, nublado, pero de allá del sur, como podrán ver,
ya está llegando Vine Limpio, pero no creo que vaya a mejorar el tema de la temperatura. Bueno, como les decía, acá estoy en la parte VIP, porque yo soy un tipo VIP, aunque no parezca. Estamos adentro porque afuera el vientito está terrible. Anoche lavaron esta piletita y por lo que veo no se está llenando. ¿Qué opinan? ¿Vale la pena venir al Terma Santa Teresita? Buen día gente. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Hoy, sábado 25 de mayo, 8 de la mañana, estamos partiendo, dejando las termas, para volver a casita. Viento sur helado, 6 grados la temperatura. Chau, hostería. Qué lindo que la pasé. Muy contento, más no se le puede pedir a la vida. Así que ahora, tranquilito, como quien no quiere la cosa, vamos volviendo, no hay apuro. Así que a disfrutar del camino de retorno. Bajando a la cuesta de la Sébila, algo realmente hermoso, realmente me encanta, tanta vegetación, tanta pureza, porque no hay nada que lo haya modificado. Ahí está la Mastur, miren lo que es esa vegetación. Parece la selva tucumana. Una belleza. Está fresco. No frío, está fresco. Pero está nubladito, hubiera estado lindo que salga el sol. El ponchito de los pobres. Seguimos ruta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se durmió? Bueno, ¿no le pasó nada? Bueno, me alegro. ¿Ya no es bien? ¿Se durmió el muchacho? Mira, bienito. La mierda que se enterró bien. Bueno, cosas de la ruta. Por eso, cuando uno está cansado, hay que parar, descansar,
cuesta caro. En este caso se salió de la ruta, pero se podría haber pegado de frente con otro camión o un auto e involucrar a terceros inocentes, que es un verdadero crimen. Particularmente yo, cuando me agarro un poco la modorra, me tiro un costado y 10 minutos, 15 minutos y quedas como nuevo. Bueno, Salinas Grandes, la parte más angostita de las Salinas, poca sal ahí. ¿Ustedes en algún momento pensaron que yo me iba a quedar con las ganas de comer el locro? Buen provecho, feliz día de la patria. Bueno, me acabo de bajar, hace un frío allá en el norte, ni de noche hacía tanto frío, y encima el vientito que corre, mi amor, no está para nada para calzoncillo de tul. Frío, frío. Bueno, no queda otra, estamos en invierno. Si en invierno no hace frío, estamos mal. De la doma y el folclore, ya quedan 50 kilómetros hasta casita, así que ya la tenemos. Y por fin salió el ponchito de los pobres, el solcito bendito. Se puso hermosa la tarde, paró el viento, ahora hace un frío. Está en 11 grados la temperatura, y con la humedad que hay acá se siente como si hiciera 0 grados. ¿Qué le vamos a hacer, señoras y señores? Así es nuestra Córdoba, la adoptan.